Gràcies Jordi. A Sani Ladan. Sani Ladan, endavant. Pots passar. Què tal? Com estem? Gracias. Encantada. Igualment. Com estàs, Sani? Molt bé. Bones noches. Bones noches. Benvingut a Fax. Gràcies. A veure, Sani, queremos hablar de ti, de tu historia. Eres camerunès? Sí. Llegastes de forma irregular a Espanya? Te recibieron Con balas de goma, has pasado por un CIE, has vivido en la calle. Estábamos ahora con el compañero Jordi Daplaney viendo algunas de las cosas del programa de, de Vox. Cuando ves que hablan de inmigración ilegal, de invasión, de, de deportaciones, ¿qué opinas? Porque aparte tú vives en Andalucía, ¿no? Sí, eh, vivo en Andalucía. Eh, yo creo que primero. Eh, es verdad que últimamente se está hablando mucho de, de voz y, y se hace hablar de, de ellos, pero eh, yo diría que la, la pre, eh, el problema no es solo la presencia eh, de voz en las, en las instituciones, eh, sino que su presencia sabiendo y teniendo en cuenta todas las propuestas eh, retrógradas uh -huh. que, que traen desde un punto de vista, porque es un partido eh, xenófobo. Eh, misógeno, machista y claramente racista. Eh, yo creo que, y, y hay gente incluso que eh, en nombre de la democracia intentan legitimar eh, todo, toda esa propuesta y, y, y ese partido. Y hay que, hay que dejar muy claro que eh, la democracia también es eh, el respeto de las convenciones internacionales, el respeto de los derechos humanos y también el respeto del derecho internacional. Eh, no se puede llegar en política eh, y en vez de proponer y construir, eh, empezar a retroceder atrás, porque con vos las propuestas que nos trae son propuestas claramente que hace retroceder eh, después de haber luchado tanto para conseguir todos esos, eh, esos derechos. ¿Pudiste votar en estas elecciones, Sani? No, no pude votar, eh, no puedo votar en, en España y yo creo que eso también es una de. ¿No puedes votar de, en España? No puedo votar en España. Eso también es una de, la, de las luchas, ¿no? Eh, desde el colectivo de, de las personas eh, inmigrantes sí. aquí en España, porque es una realidad, estamos aquí, uh -huh. es una realidad, formamos parte de esa sociedad, eh, hay que reconocerlo. Y reconocerlo también eh, quiere decir que hay que hacer leyes de extranjerías que permiten que las personas inmigrantes eh, tengamos voz eh, dentro de, de lo que es, eh, digamos, eh, eh, en, una, en un comicio eh, electoral o, o en un proceso electoral, que podamos votar. Porque hay personas inmigrantes eh, que están dentro de esa sociedad, que pagan sus impuestos, eh, que están aquí, pero no pueden decidir de quién tiene que gestionar sus impuestos, por ejemplo. Entonces yo creo que eso también es una de las partes porque eh, yo no pude no pude votar eh, evidentemente y no solo yo hay muchos hay muchas personas que están aquí dentro de esa sociedad y desgraciadamente por la ley de extranjería no pueden votar. Aunque tienes los papeles regularizados pero no puedes votar. Aunque tengan sus papeles eh, 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 en regla. En reglas sí. no puedes votar. Hay algunos eh, países que solo se les permite votar en las municipales, vale, en las bien. elecciones municipales. Entonces yo creo que ahí también eh, es donde hay que, eh, hay, que, hay que regular ese sistema para eh, visibilizar a, a ese conjunto de personas que ya están dentro de, de, de esta sociedad. Eh, Partido Popular, Vox hablan de lo que se conoce como efecto llamada y evitar, eh, intentar poner un muro de contención. ¿Esto sirve? Y eh, te he escuchado en conferencias que haces y me acuerdo que dices, es que siempre se habla de las consecuencias de la inmigración y nunca de por qué se produce. ¿no? Eh, hay algo que, que hay que dejar muy, muy claro. Eh, la inmigración, es, desgraciadamente, eh, desde siempre se ha hablado de la inmigración desde un punto de vista problemático. Y cuando se habla de algo eh, y se le considera como un problema, la cosa al final se acaba convirtiendo eh, en eso. La inmigración no ha tenido, eh, no ha tenido ese, ese, esos problemas solo ahora. Eh, yo recuerdo, eh, primero la valla de Ceuta existe desde los años 95 y en el 2005 se pusieron la famosa cuchilla eh, en, en, en la valla y en el 2012 se le quitó la asistencia sanitaria a los inmigrantes. Por lo tanto, eh, todas las propuestas que está diciendo eh, vos eh, no son propuestas nuevas. Se sigue haciendo las devoluciones eh, en, en caliente en la frontera sur, eh, no solo las devoluciones en caliente en el 2018, en junio se devolvió a gente que habían entrado ya, estando incluso en el Seti de Ceuta, se les devolvió a Marruecos, entonces son cosas que, que son frecuentes, las pelotas de gomas, eh, yo cuando entré... Dispararon las pelotas de goma. Vamos a contar tu historia, porque la gente ubique un poco cuál es tu historia. Mm. Tú del Camerún, de familia media, digamos, que tampoco huías por una cuestión puramente económica, si no mm. me equivoco. ¿Cómo es tu llegada a España? A ver, yo llego a España después de, de dos años de, de viaje cruzando, cruzando África, eh, en un viaje en el que, bueno, eh, te te deshumanizan, eh, pisan tu dignidad en, en cualquier esquina. Eh, después de tantas dificultades, eh, llegué a España el 22 de diciembre del 2011. ¿Cómo Na llegas? Yo llegué nadando. Nadando. Por la, nadando, por la frontera del Tarajal. La frontera del Tarajal donde el 6 de febrero del 2014 eh, fallecieron 15 personas que en busca de una vida mejor encontraron la muerte. Que por cierto, eh, el 9 de febrero... Vamos a ir a Ceuta para recordar a esas a esas víctimas. Entonces yo llegué con el mismo procedimiento eh que hicieron eh los que entraron eh en el 2014. Y yo entré en el 2011 y hubo disparos de pelotas de goma. Yo llegué inconsciente. ¿Tú entras nadando? Yo entré nadando. ¿Y cuándo se producen los disparos de goma? Mientras nosotros estábamos nadando, uh -huh. la Guardia Civil, por una parte, estaba disparando sí. las pelotas de, de goma y por otra parte está la Marina Real Marroquí pegando a los que están, estaban nadando. Yo recibí eh, varios golpes en, en la nuca, entonces yo llegué inconsciente, yo desperté eh, en el hospital. Uh -huh. Entonces, eh, después de, de, de esa actuación... Eh, en el 2014 yo escuché el, al entonces eh, ministro de Interior, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, decir que no hubo disparos de pelotas de goma al, al principio y, y, y que no, nunca ha habido disparos de pelota de goma. Entonces, para alguien que ha pasado por ahí eh, escuchar ese tipo, eh, eh, digamos, esa barbaridad que, que contaba el, el ministro, pues nos duele. A nosotros, eh, sinceramente... Nos duele el trato que se le da a la inmigración. Nos duele. Porque venimos de un sitio, venimos de un continente donde sabemos, y hay que dejarlo muy claro, que si los africanos salimos en busca de un futuro mejor, yo diría en busca de lo que se nos ha robado desde África, mm. de lo que se nos ha expoliado. Porque a nadie se le ocurriría arriesgar su vida en el mar Mediterráneo, saltando la valla. si de verdad tuviéramos eh, eh, en nuestros países de destino, si de verdad tuviéramos esas oportunidades que mucha gente tiene o si nos facilitaran los visados para poder eh viajar de manera legal Nosotros queremos venir legalmente, pero no hay ni siquiera vías seguras y legales. Desde la embajada de los países eh, de los países europeos en África no hay ni siquiera eh, vías seguras y legales para que podamos emigrar a Europa. Llegaste a Nado, pero antes sí. lo intentaste tres veces. ¿Es así? ¿Me lo cuentas? Sí. sí. Después de la publicidad. So on, me... Seguim amb el Sani Ladan, aquest camaronès que porta ja set anys vivint a Andalusia, que ha viscut en pròpia pell el que significa marxar de casa i anar-se'n a viure en un altre país. I me decías, Sani, que intentaste tres veces cruzar la valla de Melilla. ¿Qué ocurrió? Eh, a ver, yo mm, la, la primera vez lo intenté por, por la parte de Melilla, Eh, las dos primeras veces. Y yo recuerdo la primera vez que, que llegué en la valla, eh, ahí es donde me di cuenta por primera vez de la gran hipocresía del ser humano. Hipocresía por qué? porque eh, yo, venía de, yo vengo de un país donde casi todos los días o todos los días se sacan eh, recursos, materias primas y se traen a Europa sin ningún tipo de control. Me di cuenta de que nosotros los seres humanos, los africanos, eh, valíamos muy poco o nada ante esa valla. Que era mucho más fácil extraer el coltán del Congo, traerlo a Europa, que facilitar el visado a un africano para poder migrar de manera legal a Europa. Entonces, eh, y cuando miras y ves una valla de seis metros con cuchillas Incluso al pie de la valla, a veces eh, hacen agujeros y la llenan de cuchillas. La primera vez, uno de los chicos que intentó saltar la valla se quedó enganchado en, en las asilas Y eh, la policía marroquí desde abajo le tiró de la pierna desde arriba. Entonces, cuando ves todo ese tipo de cosas, yo lo que decía es que no podía. Yo tenía, de hecho, pues le tengo. ¿Cuántos años tenías en aquella época? En aquella época tenía eh, 15 años. 15 años. Sí. No 15. tenía tenía eh, 17, 17 años. Uh -huh. Sí, tenía. Entonces eh, viendo todo eso, yo le tenía mucho respeto y de hecho le sigo teniendo mucho respeto a la valla. Por eso cuando escucho que hay que poner medidas, pero las medidas ya están, ya están en la valla. Entonces eh, lo intenté dos veces por ahí y no pude. Así es como intento por la parte de Ceuta ah, nada, nadando. Eh. ¿Por qué con 17 años decides marcharte del Camerún y venir a Europa? Yo digo siempre que eh, salir de mi país, en mi caso, porque muchas veces se habla del fenómeno migratorio, no hay un fenómeno migratorio. África es un continente grande de 55 países donde... Eh, si vas del norte al sur, del este al oeste, hay una diversidad increíble, uh -huh. hay una eh, diferencias culturales, eh, pero eh, se suele hablar del fenómeno migratorio de los africanos como si fuera algo único. Hay muchos motivos, hay muchos motivos, y a mí lo que me movió para salir de mi país eh, era que yo quería estudiar, yo quería formarme, yo quería ser alguien útil. Yo recuerdo siempre el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que todas personas tienen derecho a la educación. Pero esa educación, desde el, Sa desde el sur del Sahara hasta arriba, te das cuenta de que es algo, es un papel mojado. Entonces, eh, yo tenía esa, esa educación en mi país y no se valoraban mucho los estudios en mi país. Así es como decidí salir. De hecho, mi destino. Cuando me fui de mi, de, de, de mi casa, no, fue, eh, no era venir a, a España. Yo me iba a Nigeria a, a estudiar. Y eso también hay que dejarlo claro porque muchas veces cuando se habla de la inmigración de los africanos, eh, la gente aquí suele pensar que todos los africanos pensamos en venir a Europa. Eh, eso hay que desmontarlo. En África tenemos nuestra realidad, tenemos nuestro día a día. Y nuestro día a día no es hablar de la inmigración, ni siquiera. Por lo tanto, y también hay que decir que la gran parte de la emigración es dentro del continente africano. Por lo tanto, yo, me, eh, yo iba a, a Nigeria para, para hacer esos estudios, y eh, conforme iba avanzando, la cosa se me eh, empezó a, a poner difícil, empecé a, a encontrar obstáculos, y así es como fui avanzando, y en cada paso que iba dando era como eh, con la, la esperanza de poder encontrar ese lugar donde podía, eh, por fin, eh, hacer esos, esos estudios. ¿Lo encontraste en España? Lo encontré en, en España. Eh... ¿Qué fue lo más duro hasta que llegaste? Luego hablaremos de qué haces ahora y cómo estuviste en, en Andalucía, pero de ese trayecto, de esos tres intentos y el último ganado, de toda esa experiencia traumática, sí. ¿entiendo? Sí. ¿Qué es lo más duro? ¿Qué fue lo, lo peor? Lo más duro durante el camino eh, es, sin duda, el paso del desierto. Una, uno de los primeros momentos donde eh, sientes en tu propia carne eh, que no puedes llegas a pensar en tirar la toalla entierras a, a compañeros los que han hecho el camino en el desierto eh, saben realmente eh, lo que pasa ahí muchas veces eh, de hecho la gente que mueren en el desierto casi nunca se habla ya yeah. Hablamos. Hablamos mucho de la gente que muere en el Mediterráneo, el mar, sí. eh, en la valla, eh, pero la gente que muere, hay mucha gente que muere. Hay vídeos que circulan y la gente que han pasado por el desierto lo sabe. Eso durante el camino. Pero cuando llegas a España, eh, lo más duro eh, es la incomprensión. Es la incomprensión. Para un africano que ve eh, que África es un continente hospitalario vayas donde vayas y que ves que cuando llegas te reciben con disparos de pelotas de goma te, te, te reciben con discursos eh, hostiles como los que estamos los que estamos viendo ahora pues esa incomprensión es dura porque por mucho que llegas a esa sociedad y dices yo me quiero incluir dentro de esa sociedad si la gente de la misma sociedad no te acoge no se abre por mucho que lo intente, va a ser imposible. Y es verdad. Después de, de todo eso, yo llegué a Ceuta y conocí a la asociación Elín. 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 La asociación Elín es eh, el sitio donde por primera vez, donde después de dos años, recibí un abrazo. ¿Es una ONG? Es una, una, asociación, es una eh, asociación que trabaja eh, eh, con las personas inmigrantes. Donde por primera vez después de dos años recibí un abrazo. Un abrazo auténtico. Donde la gente se sienta eh, eh, contigo y te miran eh, uh -huh. enfrente y te hablan de tú a tú. Te dicen que aquí puedes aportar. Eres una persona, eres bienvenida y también puedes aportar a esa sociedad que te está acogiendo. Y después... Eh, de estar ahí tres meses, eh, no había profesores que daban clases de español. Yo, evidentemente, vivía en el FETI de, de Ceuta, pero iba a recibir clases de español en, en la asociación. Mm -hmm. Ahí es donde, eh, después de tres meses, eh, yo tenía un nivel mínimo de, de español eh, y me dijeron que Sani, a partir de ahora vas a empezar a dar clases de español a la gente que acaban de llegar. Y para mí, fue de las cosas eh más especiales que yo haya podido experimentar, que yo pase de ser esa persona que recibe, a ser una persona eh, eh que que da, uh -huh. es una sensación única. Entonces, a partir de ahí es donde empiezas a recuperar tu sentido de ser humano. ¿Fuiste víctima de las mafias? ¿Tuviste algún problema con las mafias? Porque sabes que cuando se habla del de, de... De, del tráfico de personas, no muchas veces, que se paga un dineral para poder hacer este trayecto y al final uh, acaban siendo víctimas de mafias. ¿A ti te ocurrió? A ver, a mí no, no me ocurrió, eh, no, no me ocurrió eh, eso directamente, uh -huh. pero quiero que, de verdad, cuando mm, se habla de la inmigración, eh, desviamos mucho la atención y hablamos de la mafia. Y yo quiero preguntar, ¿quién es la mafia? ¿Quién es? Eso. ¿De dónde parte la mafia? Porque... Si a mí se me facilita un visado, yo voy a la Embajada de España en Camerún, solicito un visado para poder viajar a España y si me conceden un visado... No hay mafias. No hay mafia. Por claro. lo tanto, ¿quién es la mafia? Uh -huh. Entonces, ahí también hay que dejar las cosas muy claras. La mafia se nutre de qué? De las políticas migratorias. Si no hubiera esas políticas migratorias restrictivas, seguro que esas mafias no existirían. Hay gente que llega a pagar 4.000 euros. 5.000 euros para esconderse en el motor de un coche, de un camión, para poder entrar a Ceuta y a Melilla. El otro día hay un vídeo que salió, dos menores escondidos dentro de un colchón para poder entrar a Ceuta y a Melilla. Y de verdad, con 4.000 euros, teniendo el pasaporte que tenga las personas en Europa, viajan a cualquier país del mundo. Y de hecho, los españoles cuando quieren ir, por ejemplo, a Senegal, no necesitan visado. Pero los senegaleses si quieren venir a España tienen que solicitar el visado y además de solicitar el visado no se lo, no se lo, no se lo dan. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que esos son, son temas que realmente cuando se habla del tema de la inmigración eh, eh, hay que tomar las cosas muy en serio. Sobre todo ahora que estamos viendo que la inmigración eh, eh, está pasando por, un, por una eh, encrucijada eh, eh, que se tiene que abordar desde la responsabilidad. Porque cuando escucho al señor Casado decir en un programa de televisión que lo que necesita eh, África es un plan Marshall, yo me pregunto e incluso eh, le digo al señor Casado que repase la historia. Que repase la historia para saber qué es el plan Marshall, cómo llegó, por qué llegó y si de verdad es lo que necesita África. Porque África tiene muchos recursos y nosotros los africanos queremos desarrollar África. Pero ¿por qué África sigue estar arrodillada? África sigue estar arrodillada por las, eh, las explotaciones, por el espolio que Europa durante mucho tiempo ha cometido en el continente africano. Y yo digo muchas veces que la desgracia del continente africano ha sido encontrar en su camino a Europa. Y me duele decir eso, pero es la realidad. Uh -huh. Hemos tenido una relación y seguimos teniendo una relación con Europa donde no hay respeto. Y yo estoy seguro que si hubiera respeto en la relación entre Europa y África, lo que hay en la gente que dejan sus vidas en el Mediterráneo, seguro que nos ahorraríamos las muertes en el Mediterráneo. Tenemos aquí a los cuatro colaboradores del programa escuchando atentamente y Vull obrir el, el debat amb vosaltres. No sé si del que heu escoltat de la història del Santi voleu fer alguna aportació, si no també poso damunt la taula aquesta que no teniu, però que la tinc jo, el tema de Vox, que és amb el qual hem fet entrar també el Santi Rodolfo. comencem amb tu. Bueno, primero, mostrar la mi admiració per la teva història, per lo bien que hablas castellano para ser 7 anys, perquè hablas un castellano perfecto, y tú que vives en Andalucía, eh nos puedes ayudar a hacernos una idea más exacta de qué crees tú que hasta qué punto la inmigración ha sido clave. Para el voto de esas 400.000 personas a Vox. ¿Tienes la impresión de que ha sido el factor clave? ¿O hay otros, como se dice, de debate más nacional, como el asunto de Cataluña y otros temas, y el gobierno andaluz? ¿Pero hasta qué punto la inmigración ha llevado a votar a, a Vox en Andalucía? Eh, desgraciadamente, eh, la inmigración no solo a Vox. Si miramos un poco el panorama internacional o el panorama eh, europeo en este, en este sentido, eh, nos damos cuenta de que eh, la inmigración se utiliza y se ha utilizado mucho eh, para ganar votos, desgraciadamente. Porque ¿cómo nos explicamos que eh, en una comunidad eh, autónoma como Andalucía, que es la comunidad con la mayor tasa de desempleo de toda España, y que un partido como, como ese partido venga sin ninguna propuesta respecto a eh, qué hay de, la de, de las desigualdades eh, eh, sociales en Andalucía, qué hay del desempleo, no propone absolutamente nada, pero con un discurso eh, xenófobo y de odio y racista, claramente racista, consigue eh, eh, ten, eh, tener votos. Y estoy segurísimo que eh, eso ha tenido mucho, mucho que ver, el tema de la inmigración eso ha tenido mucho que ver porque basta con yo soy muy muy activo en, en, en las redes sociales y, y, y a veces se ve claramente la forma de pensar de, 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 de algunas personas no respecto al tema, al tema de la inmigración y por qué la gente también piensa así porque yo creo que se tiene que, que tratar esos temas desde la responsabilidad y esa responsabilidad nunca la ha habido cuando escucho eh, a Raimundo Robredo, que es el director de África, eh, el director general eh, para África del, del Ministerio de Asuntos Exteriores, le escuché decir, porque le, pusi le pusieron uno de mis vídeos donde estaba hablando de la relación entre Europa y África, del expolio, decía claramente que Europa no ha expoliado y no expolia a África, negaba rotundamente... Eh, la existencia de la externalización de fronteras y decía en, 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 en ese foro que había que separar la cooperación internacional que hace españa de todo lo que pasa en la frontera sur y yo creo que cuando un, una, un personaje eh, público hace ese tipo de declaración eh, que no nos sorprenda que no nos sorprenda dentro de la sociedad que la gente eh, debido a la ignorancia puede ser o al desconocimiento del tema pueda directamente eh, eh, votar de una manera reaccionaria. Y eso es lo que ha pasado en, en, en Andalucía. Daniel. Daniel. Sí, gracias, gracias por tu testimonio. Creo que es muy interesante que, que voces como la tuya se oigan y que, y que se empiecen a desmontar algunos bulos ¿no? o fake news que muchas veces circulan sobre, sobre la inmigración, ¿no? como como que los inmigrantes pues quieren robar el trabajo a los españoles, o que saturan los servicios sociales o la sanidad, eh, aspectos todos estos para los que hay datos y estudios y cifras que lo desmontan. ¿no? Yo querría eh, preguntarte, eh, ya que llevas siete años en España, querría preguntarte por tu experiencia aquí en España. Es decir, una vez esta, pasada esta travesía del desierto, nunca mejor dicho, eh, tan dramática, eh, ¿Cómo ves a la sociedad española y a la andaluza en particular en tu día a día? Eh, tú que eres negro, que eh, eres eh, inmigrante, te habrás encontrado con situaciones supongo que de todo tipo, pero querría saber un poco tu, tu análisis sobre eso. Y, y después querría preguntarte, ya que Vox ha irrumpido en la política española eh, en, en Andalucía con esos 400.000 votos, ¿qué deberían hacer los otros partidos? Eh, para tratar de contener o para tratar de cortar el paso eh, a esas a esas ideas que tú criticas. A ver, voy a voy a, empe a empezar por, por la segunda la segunda eh, pregunta que tienen que hacer los los otros partidos. Eh, yo apelo a la responsabilidad. Yo creo que eh, durante mucho tiempo durante mucho tiempo eh, se ha utilizado eh, la política, eh, se ha puesto a la gente al margen de la política. Y cuando se pone a la gente al, al margen de, de, de la política hay, hay un descontrol. Y en, en, y en ese sentido los partidos que ya, que, que se les llaman los partidos tradicionales, en Andalucía, por ejemplo, ha habido eh, eh, un, un grave error. Y una parte también de responsabilidad por parte, por ejemplo, del, del, del Partido Socialista, que lleva mucho tiempo gobernando en, en, en Andalucía. Y también se ha creído, o se, se creó, que esto era su cortijo y que, aunque no hicieran campañas, podían ganar las, las elecciones. Eh, cuando digo aunque no hicieran campañas, campañas de proponer algo, pero cosas concretas. Durante mucho tiempo se han propuesto cosas que no se han cumplido. Y no solo que se han cumpli no se han cumplido, que ha llegado un momento en el que ya no proponían ni siquiera. Y entonces la gente se cansa. Por lo tanto hay que hacer una política real, auténtica, donde las personas tienen que estar al centro de todo. Porque los políticos, por mucho que quieran, están ahí porque la gente quiere que, que estén ahí. La gente es la que le vota y la gente es la que le da ese voto de confianza. Y ante ese voto de confianza, los políticos tienen que responder. Hay países donde los políticos rinden cuenta, pero aquí en España eh, eh, realmente no se ve, no se ve mucho donde los políticos rinden, eh, 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 rinden cuenta. De hecho,. A algunos cuando se, se eh, sale, eh, por ejemplo, eh, tramas de, de, de corrupción, etc., incluso quieren ocultarlo y se sienten con el derecho incluso a salir y decir, no voy a, a declarar, no voy a decir nada a, a los periodistas. Yo creo que hay que exigirles a los partidos que tengan esa parte de responsabilidad, porque si la tuvieron, estoy seguro, estoy seguro que la erupción de vos también tiene que ver con el inmovilismo de los partidos, que es que, que se ha llamado partidos tradicionales. Vamos, os voy a pedir, os demandaré preguntas más unas y si más no, y, y acabemos con la que te ha preguntado Bastero rápidamente. Vale. Respuestas un poco más breves, Sani. Vale. Es muy interesante ¿eh? todo lo que cuentas, pero... Sí, bueno, la pregunta era muy, era muy concreta. ¿Cómo en, es en... la sociedad española? Es, sí. La sociedad española en general, ¿racista? ¿Te ha tratado bien? ¿Qué tipo de experiencias te has encontrado en estos siete años? Hay algo que digo siempre... Eh... Negar el racismo, negar que existe el racismo, hace que el racismo se quede dentro de la sociedad. Hay que aceptar que está, está el racismo dentro de la sociedad. Eh, y cómo hay que tratar de erradicarla. Por lo tanto, desde la, desde la responsabilidad. Pero yo no puedo decir, porque cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de un conjunto. De un conjunto. Y sería... Eh, una aberración de mi parte decir que la sociedad es racista y decir que no lo es también por lo tanto eh, hay que diferenciar eso porque es un conjunto yo me he encontrado de todo de hecho yo eh, eh, en mi paso he conocido a ángeles a gente que sin conocerme absolutamente de nada me han abierto la puerta de su casa yo he sido acogido hasta dos veces por familias una familia francesa aquí eh, en Córdoba y la segunda vez por una familia eh, cordobesa y esa familia todavía sigue en contacto conmigo es mi familia cuando llega eh, la, la, la Navidad paso noche Nochebuena con una familia y Nochevieja con la otra familia por lo tanto y me he encontrado también por la otra cara de la moneda gente que te escupen directamente en la cara Gente, sobre todo, hay incluso jóvenes de mi edad, yo he llegado a, a ir a sitios donde van jóvenes y dejan a todo el mundo pasar y a mí me hacen así, me dicen que no puedo pasar. ¿Por qué? Pues por, eh, por mi color de piel. Sani, Neus, y luego Sara. Y también te doy las gracias, me parece un testimonio imprescindible y ojalá tuviésemos más para ayudar. Eh... La pregunta es, hablabas ahora de los jóvenes. Eh, ¿Tú crees que eh, además del racismo hay un problema también? Y es que hay mucha gente que intenta no ver a la inmigración, ¿no? como, como si fuese invisible. ¿En estos siete años tú dirías que ahora estamos mejor o peor? ¿La gente que llega ahora lo tiene peor que tú? ¿Que lo tuviste muy mal? Eh, yo diría que la, la cosa no ha mejorado. Hablando, por ejemplo, del, de la ley de extranjería... Eh... No, no ha habido cambio. No ha habido cambio. Yo, justo cuando llegaba a España en el 2012, fue cuando se, se quitaba la asistencia sanitaria a, a los inmigrantes. Eh, pues en ese sentido sí que ha habido un, ha habido un, un cambio. Eh, pero parece un tema que no importa: el tema de la inmigración. Parece un tema que no importa eh, solo cuando hay entradas en la valla. Se suben eh, los, los discursos eh, de odios, eh, que los inmigrantes eh, se tienen que ir a su país y, y todo lo que, lo, lo que se cuenta. Eh, por lo tanto, mmm, tiene que haber mucha mejora en ese sentido, en, sobre todo en el, en el tema de la ley de extranjería, porque la actual ley de, de extranjería, hay que decir la cosa, está eh, no para incluir a la persona, sino para excluirla de la sociedad. Uh -huh sara gracias sami por, tu... por explicar tu historia porque seguramente retrata muy bien cómo es la gestión de la valla de ceuta y melilla que creo que sin ninguna duda ha sido la escuela de esta europa fortaleza deshumanizada que siempre trata el problema o el fenómeno de la inmigración desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la seguridad, pero jamás desde el punto de vista humanitario, que es como, como debería ser. Y gracias también por retratar y por explicar muy bien cómo Vox lo que hace es alimentarse a costa de atiar el miedo y de señalar al distinto, de señalar al diferente. Que Es con esos miedos que Vox está creciendo en estos momentos. Yo, yo te quería preguntar si tienes más confianza en el gobierno de Pedro Sánchez, de combatir esos eh, falsos argumentos que está dando Vox para acaparar votos. Eso por, una, por, un, por un lado. Y después, si, de alguna manera, el hecho de que eh, Pedro Sánchez hizo el gesto del Aquarius, que no se ha seguido siempre esa misma política, pero, sin embargo, han seguido las devoluciones en caliente. No sé si. ¿Estás eh, esperanzado con que pueda cambiar la política migratoria el gobierno del PSOE o, o no? Te voy a pedir respuesta breve, ya sé que cuesta, eh? vale. pero a ver si pueden intentar. Vale, eh, yo como... yo soy muy optimista, yo soy una persona muy, muy optimista, eh, espero que, que hagan gestos porque todavía no, no, han, hecho, eh, no han hecho nada en, este, en ese sentido. Eh, hubo el gesto del, del acuario, pero en junio hubo devoluciones eh, en, en caliente y ahora eh, la ley es lo que proponía antes de llegar a, al gobierno. Parece que ya están retrocediendo eh, en, en, en todo lo que, lo, lo, que, lo, que, lo que proponían. Yo soy optimista y espero e incluso insto eh, al gobierno de Pedro Sánchez que, que mire a esa parte de la población que ya está aquí, esa parte de la población que son los inmigrantes, que formamos parte de todo el conjunto y formamos parte de, 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 de la sociedad española. Estamos aquí que nos mire y realmente que piense eh, que los que estamos aquí, una persona muy bien incluida dentro de, esa de esta sociedad, puede ser un, una potencial riqueza. Y cuando digo una riqueza, no en el término económico, en todos los sentidos de la palabra. Una persona muy bien incluida dentro de esa sociedad puede ser una riqueza para la sociedad que le que acoge. Gracias. Sani, una última pregunta, Molbreu. Pablo Iglesias te ofreció ir con Podemos. Sí, me A ¿Cuándo? Ver... Es que no me he dejado contestar. Bueno, eh, sí que me, me ofrecieron sí. eh, ir en, en la lista por, por Córdoba uh -huh. eh, en, en, en un posible, eh, en una posible, posible adelanto, adelanto electoral. Y hablaba antes de la, de la ley de extranjería y la misma ley de extranjería, eh, bueno, por, por una parte hizo que, que eso no, no... No pudiera ser. ser. ¿no? Y, y otra cosa, eso rápidamente. A raíz de eso eh, tuve varios ataques eh, de los medios de comunicación que me, eh, que me ponía como inmigrante camerunes antiguo. Algunos ni siquiera eh, eh, se tomaban el tiempo de escribir mi nombre eh, como, como venía. Y solo quiero decir eh, a, a esos medios de comunicación que se relajen, que no tengan miedo, que de verdad estamos aquí dentro de esa sociedad y queremos sea participación dentro de la política o en todos los aspectos de, de la sociedad. Y que mm, tenemos que tener esa presencia dentro de las instituciones también. Y que un poquito más de melanina en el Parlamento no pasa no. nada. <laughs> gracias. Sani Lalana, ha sido un placer tenerte hoy en el Pax. Suerte Muchas y gracias. que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. gracias, chao.